Continuamos con el ciclo de concierto ecuménico, música navideña, desde nuestra querida ciudad de Esperanza, capital provincial del ecumenismo y con media sanción en Cámara de Diputados para ser capital nacional del diálogo y el encuentro ecuménico. Nos vamos a encontrar ahora con los coros de diferentes iglesias. En primer lugar, la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y luego la Iglesia Católica Apostólica Romana desde la Parroquia San José. Para hoy, de entrada, tenemos al pastor Jorge Busquiazo, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que nos va a contar justamente acerca del tema que nos convoca. Va a hablar un poquito de la Navidad, no va a cantar, sino que después el coro va a ser encargado. Así que el padre Jorge Busquiazo, a continuación con nosotros. Queridos hermanos y hermanas en la fe, estimada comunidad de Esperanza, estamos transitando un tiempo muy lindo, muy festivo, preparación para la Navidad, estamos en tiempo de Adviento y aparecen los buenos deseos, aparecen las ideas, los gestos, los sueños de aquello que todos deseamos. Pasar una muy buena Navidad, muy bendecida, en familia, en paz y perfilarnos y proyectarnos hacia un nuevo año que sin duda esperemos que sea diferente al que estamos dejando atrás, que va a presentar desafíos, pero en la unidad, en el amor, en la paz y en las convicciones que se desprenden de la Navidad, podemos estar seguros de que va a ser un año de mucha bendición para cada uno de ustedes. Les deseo una muy, pero muy bendecida Navidad a cada familia y que lo puedan disfrutar con sus afectos. Justamente como decíamos, el coro de donde está el padre Jorge Busquiazo, es decir, de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, nos va a ofrecer Nochecita de lindos recuerdos. Yeah.
continuando con este concierto ecuménico, que la verdad que le estamos pasando muy, pero muy bien, hay que agradecer primero que nada al coro de lo que fue la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. A continuación nos va a regalar nuevamente otro tema, se llama Nochebuena y Venid Fieles Todos. Ahora sí, con esto que fue el coro de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, que la verdad que nos dio dos temas muy, pero muy lindos, que seguramente alguno lo sabía, alguno no, pero seguramente todos lo habrán cantado. Agradecemos a los chicos de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata. Y ahora se suma a esta presentación la Parroquia San José. Pero primero que nada, antes de lo que es la música, escucharemos al padre Alfredo Balanda. Hola, ¿qué tal? Desde la parroquia San José les mandamos saludos en estos días preparándonos para la fiesta de Navidad, el nacimiento del niño Jesús en nuestras familias, en nuestros corazones. Los invitamos a compartir estas canciones de alegría, de alabanza al Señor por el nacimiento de Jesús. La encarnación del Verbo Divino es siempre motivo de alegría para nosotros. Dios sale a nuestro encuentro para salvarnos. Feliz fiesta de Navidad para todos y que el Señor Jesús nazca en nuestros corazones, en nuestras familias y en nuestras comunidades. Feliz fiesta para todos. Justamente hablando de la Parroquia San José, después de la palabra de su padre, vamos a tener al coro.
la presentación del tema Familias Cantoras, que bueno, interpretará el tema Dios viene al mundo. La esperanza.
A continuación, el coro también de la misma parroquia, es decir, de la parroquia San José, nos brindará un tema, Pastorcito de Esperanza. Creo que lo de la parroquia de San José están bien arriba hoy, porque la verdad que nos brindan dos temas muy, pero muy lindos. Y ahora van a cerrar, van a cerrar lo que es con la parroquia San José. Escucharemos Noche Anunciada a continuación, nuevamente con los chicos de la parroquia San José. Todo es silencio.
Bien, familia, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, porque la verdad que yo la estoy pasando muy bien. Después de lo que fue la parroquia San José, tenemos un coro más, otra iglesia más. Nuestros dos invitados de ahora pertenecen a la iglesia Jesucristo, Fuente de la Vida. Interpretarán el tema Emmanuel, Dios aquí ha nacido nuestro Salvador. El mundo descendió, la tierra entera se alegró, se escuchan las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. Levantemos las voces al cielo, al coro. Bien, familia, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la jornada de hoy. Creo que de vuelta, como dije en el primer programa, los chicos la rompieron. Los chicos, los coros de la iglesia están mostrando un gran nivel. Se nota el trabajo. Espero que les haya gustado a toda la familia, estén donde estén. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo programa. Recordemos el horario, 20 horas. ¿Cómo nos pueden ubicar? esperanza.gov.ar, gov con B corta.